Creo que es un poco lo que estamos viendo en los últimos partidos del equipo. Se está mostrando muy sólido en defensa y luego generando bastantes ocasiones de gol. Hoy hemos tenido más acierto que otros días, pero bueno, el trabajo es innegable, la concentración y el plan establecido, pues bueno, creo que hoy los chavales han estado muy, muy acertados y bueno, y darles la enhorabuena por el trabajo que han hecho. Sí, efectivamente nos viene un calendario en donde no solo por el hecho de jugar contra Español B y Teruel, sino que bueno, tenemos en lo que queda de año pues un partido en casa y cuatro fuera. Por lo tanto, pues bueno, hoy queríamos hacernos fuerte aquí, queríamos sumar de tres y bueno, ya pensar en el siguiente partido contra el Español B. Había que adaptarse un poco a todo, ¿no? Veníamos analizándolo, pues el campo pues que se había secado por culpa del viento, el aire que podíamos tenerlo en la primera parte, querer tenerlo a favor, el rival que también entre este tipo de campos pues se siente cómodo si tiene el balón, intentar quitárselo, ser muy amenazantes al espacio, ser muy controladores con el dominio del balón. Pues bueno, todo eso de lo que estábamos trabajando durante la semana, pues bueno, y los chavales no solo lo han interpretado bien, sino que luego es verdad que se han adaptado muy bien a las circunstancias del partido. Seguimos en esa idea de que los chavales hay que transmitirle la máxima confianza posible. Es verdad que al principio nos costó un poco, el Prata físicamente pues estaba bien, entonces pues bueno, nos costaba un poco encontrar las líneas de progresión y las ocasiones de gol. Las hemos tenido claras. Pero yo creo que en este caso ha sido más mérito del defensa en estos casos o a veces el larguero que ha estado por el medio, pero bueno, creo que en la primera parte ha sido muy buena y claro, para buscar un poco la excelencia o la perfección, pues que a lo mejor podíamos haber ido con algún gol más. La verdad que estamos muy contentos. Veníamos de un parón de ganar fuera de casa. Aunque nosotros no paramos, jugamos la Premier, pero queremos más y estamos con ambición. Aquí en casa tenemos que ganar, tenemos que sacar los 3 puntos porque hay veces que fuera de casa el terreno de juego y las condiciones no son las que a nosotros nos favorecen y por eso aquí tenemos que sacar los 3 puntos siempre. La verdad que en el vestuario somos un grupo muy unido, tenemos las ideas claras. Y salga quien salga, no se nota y queremos más. Bueno, yo quiero hacer las cosas bien en mi equipo y yo quiero estar en el Valencia. Ojalá llegue al primer equipo y mientras a trabajar en mi equipo y lo que venga, bienvenido. El míster nos ha transmitido tranquilidad porque sí que es verdad que en la primera parte nos podíamos haber ido con alguno más de diferencia y en la segunda parte teníamos que salir enchufados porque si no, ellos se iban a meter en el partido conforme pasaran los minutos y así ha sido.